Buenas noches, ¿cómo les va? Feliz Día de la Patria para todos. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro encuentro semanal. Saludamos a todos los amigos de la provincia de Buenos Aires que nos sintonizan. Eh, bueno, eh, nos pone realmente muy, pero muy contento de estar una, una noche más junto a todos ustedes y permitiéndonos ingresar a, a sus hogares. Las líneas de comunicación que figuran a partir de este momento en pantalla son las que ofrece la producción para que usted se pueda comunicar, transmitir sus inquietudes, eh, sus opiniones sobre los temas que abordamos. Esta noche, junto a nuestros invitados. Bueno, hoy con ausencia, por hoy nada más, ¿eh? a no asustarte, a no asustarse, bueno, no, no te asustes, eh, porque Norman ya la semana que viene estará nuevamente con nosotros, pequeño descanso que se ha tomado, muy merecido, por cierto, eh, Norman Díaz, eh, nuestro compañero de trabajo, y bueno, la semana que viene, como les decía, estará nuevamente con nosotros aquí en nuestro programa. Presentamos al primer invitado de esta noche, nos vamos a ocupar de la problemática del tránsito, de aquellos que manejamos a diario bueno eh, todos los errores y horrores que cometemos como eh, automovilistas eh, en el caso del municipio de Morón uno de los municipios más poblados de la provincia de Buenos Aires de la región oeste tiene sus particularidades eh, y al momento de ejercer el control las autoridades por supuesto de parte de muchos automovilistas no tienen las mejores respuestas Ariel gracias por estar con nosotros eh, buenas noches ¿Qué tal? qué tal buenas noches bueno un poco la introducción no este lo que veníamos charlando también antes de, de salir al aire la, la, la recepción que tienen por parte de nosotros los automovilistas, que muchas veces, eh, bueno, no resulta simpático el trabajo de eh, me permite el registro, me permite este, la documentación del auto, y bueno, ni que hablar cuando eh, las autoridades, y está bien que así sea, ¿no? Comienzan a exigir las cosas que un automovilista debe tener como documentación, pero también el auto en condiciones, por lo menos en, en un control como que se, los que se realizan en la vía pública. Exacto. Bueno, sí, ¿qué tal? Buenas noches a tus televidentes. La verdad es como decís vos, no es simpático el trabajo nuestro porque tenemos una función de sancionar. Uh -huh. Si bien desde que nos hicimos cargo de la dirección de tránsito, en mi caso hace dos meses, y desde la secretaría... Hace un par de meses más. Uh -huh. eh, el director de, el secretario, El secretario de Tránsito y Transporte, Oscar Conde, cuando me suma a su equipo, junto con Claudio Burlando, que es el subsecretario, me dijeron que tengamos una política más de prevención que de ataque. ¿Qué, ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos de prevenir antes que atacar el problema. Si bien hoy estamos más atacando el problema que prevenir, porque... Es difícil, como dijiste vos, Morón es un municipio grande, con una particularidad distinta a otros municipios, que si bien son grandes como Morón, nosotros tenemos 3.500 manzanas aproximadamente en el municipio de Morón, pero tenemos un departamento judicial, tenemos tres hospitales, un hospital provincial, <coughs> un hospital municipal y un hospital nacional como es el Hospital Posadas. Sí. Tenemos cuatro líneas de ferrocarriles que pasan por nuestro distrito. Tenemos el Belgrano Sur, tenemos el Roca. Con el ramal Tem Tem Temperal y Aedo, tenemos en San Martín con la estación de Palomar uh -huh. y obviamente de Sarmiento, que pasa por estaciones grandes como Aedo, Morón y Castelar, los cuales tienen un centro comercial de mucha fluidez vehicular. Entonces es muy difícil, muy difícil para nosotros eh, llevar adelante un ordenamiento vehicular. ¿Lo estamos haciendo? Sí. Estamos implementando políticas de prevención y educación también. Pero bueno. Nos toca sancionar en algunos casos, sí. y lo, es lo peor. No, no es, a mí la verdad, la realidad no me, no me genera orgullo decir que multiplicamos por 10 las cantidades de multas que, que se venían haciendo en estos dos meses. Multiplicamos por 10 la cantidad de vehículos secuestrados. Pero si hay una infracción o hay un vehículo secuestrado es porque hay una falta de tránsito. Uh -huh. Hay una falta, una normativa, sea una ordenanza o sea una ley nacional o provincial. Entonces nosotros tenemos que actuar en consecuencia de eso. ¿Cuáles son las principales eh, falencias que encuentran al momento de los controles eh, vehiculares? Usted me habla de este incremento, ¿no? Uh -huh. Tenemos alguna estadística por allí que nos eh, proporcionaron, eh, por ejemplo, en el caso de secuestros de, de, de vehículos en enero. De este año eh, se hablaba de dos autos, 15 motos y 17 licencias de conducir. Uh -huh. Ya en el mes de junio, unos meses después, 34 autos, 52 motos y 68 licencias. Bueno, ahora las claras de, de, del incremento de lo que usted señala, bueno, y el caso de las multas, en enero se labraban 202 multas o, o se labraron. Y en junio de este año, hace bueno, muy pocas semanas finalizó este, este mes, 2.216, sí, bueno, por 10. Eh, Exacto. Pero ahí, mmm, digamos, mayores controles eh, se incrementaron, no estaban vigentes. Eh, no. ¿O la falta de los automovilistas crecieron? Eh, las fallas. No, 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 yo creo que las fallas. La, las faltas de tránsito eran las mismas. Uh -huh. Eran las mismas. Te vuelvo a decir, nos hicimos cargo de un área y tenemos una forma de trabajo de atacar, ¿no? de, de la gestión, la gestión pública, nosotros somos convencidos que nosotros gestionamos para el vecino. Entonces, tenemos que estar presentes en los lugares, en la problemática. Desde la Secretaría y la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, tanto Oscar como Claudio, se reúnen diariamente, no te digo diariamente, pero dos o tres veces a la semana con los distintos foros de seguridad con los con los centros con los comerciantes mm. con las distintas áreas entonces ellos son los que nos trasladan a nosotros la problemática porque no la conocemos si bien yo tengo 51 años de vecino de Morón vivo en Morón de toda la vida eh, no sé cuál es la problemática puntual de cada barrio de cada zona entonces con esa información que la secretaría se junta las trasladan a las distintas áreas. En mi caso a la Dirección de Tránsito, lo mismo sucede con la Dirección de Transporte y con la gente de capacitación o de administración. Tratamos de trabajar en equipo. Sí. Y en mi caso, trato de trabajar en equipo con la policía. ¿Qué hacemos? Hacemos operativos conjuntos con policía, con la gente de la policía local, con la departamental, con el comando, que ellos, eh, no solo por el apoyo obviamente. Al ser difícil la zona <coughs> y nosotros al tener, al sancionar, hay mucha gente que se pone mal, ¿no? Se claro. pone nerviosa. Sí, sí, aparte damos cuenta en los últimos tiempos del nivel de violencia que se ha incrementado en la nerviosa, sociedad y evidentemente sí. Sí, además, en un control vehicular, ante la creo. falta de, de, de un automovilista, hemos registrado también a través de nuestro trabajo las reacciones, lamentablemente, que han tenido. No solo en Morón, en otros distritos también en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, para con los eh, agentes de tránsito, ¿no? sí. este, personal atropellado, eh, violentado y sí. aún con presencia policial, no, este, esto habla las claras del nivel de violencia que, 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 que reina en la sociedad y lamentablemente se, se percibe día a día. Sí, el, bueno, el personal de la tránsito, calle. la verdad, yo me encontré con un equipo eh, fantástico. La verdad, el personal de tránsito trabaja en día a día con un nivel de profesionalidad que me sorprendió. Me sorprendió. Quizás ellos, eh, los números se modificaron porque tenemos una política más activa. ¿Qué hacemos? Le damos, emponderamos nosotros a, nuestro, a nuestros empleados, emponderamos nosotros a nuestros agentes de tránsito. Entonces armamos operativos y yo le doy el poder a ellos que definan y decidan dónde está la falta, porque la verdad son los que conocen del tema, son los que saben. Nos encontramos en la calle, a la pregunta que vos me hacías, nos encontramos en la calle con un montón de faltas, patentes tapadas, vehículos sin patentes, BTV ve vencida. Gente sin seguro. Mm -hmm. Hay una realidad hoy. Ahí estamos viendo imágenes también ¿no? este, que acompañan lo, lo, lo bueno, que Exacto. El caso de las, de las patentes también es... es El este... caso de las patentes. Patentes patentes nuevas, vehículos nuevos, cero kilómetros, patente AF, AGE, que le ponen una cinta eh, adulterando una letra, adulterando un número pensando que eso no se despintan solas o sí No, no, no sé. Acá me, me, me <laughs> nah, nah. Hoy <laughs> no, me decían este, cuando sabía que venía usted, preguntarle si las patentes <laughs> no, no se despintan no, 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 por no la mala se calidad. Solas, ¿no? ¿no? Hay una realidad, cuando nosotros paramos un vehículo, una camioneta sí. y vemos que la camioneta es una camioneta de trabajo, hay una lógica, si vos ves que el paragolpe está marcado, que con ese vehículo empujan otro vehículo, puede despintarse. Sí. Puede tener algún tipo de daño esa patente. Pero hay patentes que no. Uh -huh. Una patente trasera. He encontrado con gente, me dice, y se me cayó el bulón y, y se me dio vuelta la patente. No, se me cayó el tornillo y se dio vuelta la patente. Claro. No, 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 no me, me, sí, sí, sí. es imposible. Entonces, sí, nos encontramos con eso. Después mucha gente sin seguro. Uh -huh. Que hay una realidad hoy, los seguros se incrementaron mucho. Ahora. Nosotros no podemos permitir que esos vehículos sigan circulando, porque pueden poner en riesgo, pueden generar un daño para un tercero, para ellos mismos inclusive, pero más para un tercero, un vecino que, que sale caminando, sale a hacer las compras o en bicicleta por el barrio y pasa un, un automovilista sin patente, sin seguro, y genera un daño, un accidente, y le genera, le arruina la vida a ese vecino. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos la obligación de trabajar para ese vecino, como nos dijo el intendente. El intendente fue claro. Dijo, "Hay que regularizar y hay que trabajar en función a la necesidad del vecino y la necesidad del vecino hoy es nosotros tenemos que garantizar su seguridad en principio y garantizar el ordenamiento vehicular para que se pueda circular por el distrito de Morón." Es una locura. Nosotros el sábado a la noche hicimos un operativo en conjunto con policía en Ramos en Villa Sarmiento, en la zona de los boliches. En tres horas, en tres horas secuestramos siete autos, dos motos, más de 30 licencias de conducir. Sobre la avenida Gaona. Sobre la avenida Gaona, ¿Mm? Gaona sí, sí. Villa Sarmiento, sí. donde están la zona de boliches. Y en tres horas hicimos eh, una cantidad de secuestros que no lo hacemos a veces en una semana. Pero no es que lo hicimos porque teníamos ganas. Se secuestraron los vehículos, se ¿Mm? secuestraron las licencias porque había una falta de tránsito. Y, y los, los comerciantes de la zona estaban contentos. Yo primero pensé uh -huh. que, que le iba a resultar desagradable porque le quitábamos, le, quit, le quitábamos su clientela, pero en realidad no, la verdad estaban contentos porque. Eh, Tratábamos de ordenar y a ellos les servía. Mm -hmm. les servía. Pero bueno, es difícil... ¿Y los Pero controles el... de, de alcoholemia, Ariel? Sí, y los se controles... están realizando. Sí. Y digo ¿qué, ¿Qué resultado está arrojando? Y de esos siete autos, de los siete vehículos, los autos que se secuestraron, cinco fueron controles de alcoholemia positivo. Mm -hmm. Había uno que tenía 2.42 de alcohol. Ah, 2.42. O, sí, o sea una cosa terrible. Recordamos que Morón dijo eh, no, alcohol cero. 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 Sí, sí este... alcohol cero. Mm. A veces se enojan, no, pero yo no tomé, no, pero yo tengo eh, 0.35, no. No se puede. Cero. Si conducís y transitas por morón, cero. Eh, cero. Sí, este, no, no, no puedes tomar alcohol. ¿Y qué pasa? Esto es una pregunta por ahí eh, con una respuesta lógica, pero digo, no todo el mundo lo sabe. Tomás un vaso de cerveza, tomás un vaso de vino, no puedes conducir, pero si conducís y te detiene un, un control vehicular. Se le secuestra. Si vas solo, ¿qué pasa? Si va solo, si vas solo, vas acompañado, es lo mismo, ¿eh? mm. El responsable es la persona que está al volante. Por más que el titular del vehículo esté al lado, sí. el acompañante, no, el que está al volante. Si el, la persona que está al volante. Se le hace un control de alcoholemia y da positivo, a esa persona se le secuestra la licencia, se le secuestra el vehículo. Yo lo lamento, pero está en falta, está en falta. Puede generar un problema. En ese operativo del sábado un, un, un automovilista no podía estacionar. Borracho. Pero de, 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 del nivel de alcohol que tenía, no sí. podía estacionar, casi choca un auto que estaba parado. No había forma de que lo, lo tratábamos nosotros de, de frenarlo, de decirle: pará, déjalo acá. Lo tuvimos uh -huh. que dejar parado en un costado in, eh, entre conos porque <coughs> teníamos miedo que genere un problema, que genere un, uh -huh. que, que, que genere un accidente con otros autos que estaban parados, porque era el, tanto el nivel de alcohol que tenía que no, se, no podía tenerse parado. Sentado en el auto era una cosa, cuando se bajó, no entendía dónde estaba. Y pero eh, si va una persona que, que tomó alcohol, que no está borracha, pero tomó alcohol y ya es una falta, y va acompañada, eh, ¿puede tomar el control del vehículo esa no, persona? Señor. No. Ese auto, está, ese auto fue remitido, todos los autos son remitidos a la playa de secuestro y después tendrán que ir a, a pagar la multa al tribunal de falta y se le entregará el auto. Uh -huh. Al momento que fue. El control, cuando se le hizo el acta de comprobación, la multa, lo que ustedes llaman la multa, para nosotros es un acta de comprobación. Sí. Comprobó el agente de tránsito que lo detuvo y lo controló, le pidió la documentación y le hizo el control de colemia. Comprobó que estaba alcoholizado, uh -huh. que estaba en infracción. Claramente el vehículo. ¿Merece ser sancionado? Y sí, merece ser sancionado. Bien. ¿Suena feo? Sí, uh -huh. pero merece la sanción. Eh, volviendo al tema de la chapa patente de los autos, eh, bueno, no solo la adulteración, sino que también notamos en los últimos tiempos, y lo hemos hablado con otros funcionarios de otros distritos, y que es una particularidad que, que se da lamentablemente, o una generalidad que se da en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, es muchísimos autos en los últimos tiempos circulando directamente sin patente. Sí. Este, la adulteración es una cosa, la cintita roja. La roja la negra eh, la modificación de, de un número o, o de una letra la adulteración no con una cintita blanca para deformar y que bueno cuando sea captado por algún radar este no, 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 no corresponda al, al dominio correspondiente pero digo mucho, también muchos vehículos circulando sin, sin, sin la patente sí o porque se las roban o esto porque es, un las es un delito es un delito es una falta es una falta de tránsito circular sin patente si vos extravías una chapa patente o te roban una chapa patente, tu obligación es ir al registro, claro. hacer una chapa nueva, no, pedir el duplicado de chapa, te modifica todo, te modifica la cédula. Otra cosa que vemos muchas veces que por eso nos damos a veces nos damos cuenta que a veces las chapas son son apócrifas. Vos agarrás la, si vos haces un duplicado de chapa te dan una cédula nueva. En la, cédula, en la cédula del vehículo te dice duplicado. Uh -huh. Lo mismo que dice en la chapa, una D. Sí. O Una T, si es triplicado, lo mismo. Nos encontramos a veces con cédulas originales y chapas duplicadas o, o viceversa. Vos lo que tenés que hacer es ir al registro, haces el trámite, por 30 días o por lo que tarde el trámite te dan unos papeles. Correcto. Que vos los tenés que pegar en el parabrisas. Otra cosa que no hacen sí. es pegarlo en el parabrisas. Lo tenés que pegar en el parabrisas y en la luneta que tenés la chapa en trámite. Tiene 30 días, tiene 30 días. ¿Tenés un plazo para ir a retirarlo? También uh -huh. tenés un plazo para ir a retirarlo. Lo que pasa es que bueno... Convengamos que a veces por tiempo, por comodidad, la gente no lo hace. Cambiando de tema, Ariel, eh, bueno, hace unos días también dábamos cuenta en nuestro portal de noticias Primer Plano Online acerca de bueno, las charlas que se vienen manteniendo y lo avanzado que está eh, entre las autoridades de tránsito del municipio, la Cámara Comercial de, de Castelar, para que vuelva el estacionamiento medido, controlado en el centro comercial ¿sí? de, de esta importante localidad de, del partido de Morón. Eh, se habla. Eh, que comenzaría a regir fines de agosto, principios de septiembre, una vez que bueno, se haga una campaña de educación, de que volvamos a todos, todos a, a, a tener la información correspondiente y, y, y volver, digamos, a la costumbre de que para estacionar hay que pagar para poder controlar el tránsito. Bueno, desde el mismo sector comercial se habla muchas veces que los propios comerciantes... Este, son los que eh, generan esta situación de incomodidad para, para estacionar, sí. porque estacionan sus propios vehículos frente a, a los comercios, o aquellas personas que bueno, se trasladan a trabajar o por cualquier otra cuestión a, a la ciudad de Buenos Aires, dejan el vehículo para tomar el tren en, en uh -huh. pleno centro comercial, y esto también genera este, que aquel que quiera ir a realizar algún tipo de compra, bueno, o lo tenga que dejar no es justificación, ¿no? Este, o en un lugar donde no está permitido, o más lejos o, y no permite a su vez la fluidez, que, que es un poco el, el sentido de... de... Entiendo, entiendo la necesidad del comerciante mm -hmm. y entiendo la necesidad de el automovilista que quiere ir a comprar y caminar poco por eso desde la Secretaría Oscar Conde se, se, está, se reúne y puntualmente lo de Castelar se juntó con la Cámara de Comerciantes. Sí. Ahí había una, hay una diferencia, hay quien dice sí, quien dice no, de 50 y 50, ¿no? Uh -huh. Hay quien es contento y hay quien no está contento. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando Oscar nos transmite, junto con Claudio Burlando, que es el subsecretario de transporte, hicimos unos volantitos rojos que, le, que me dio para que nosotros le dimos a nuestros agentes de tránsito que, que hay que transitan, ¿no? Que. que tienen a cargo el área de Castelar. Sí. Que le pongan en los parabrisas, vehículo en infracción. Entonces fuimos despacito, haciendo un trabajo de hormiga, tratando de concientizar a los vecinos, a los usuarios, de, de, a los automovilistas, de que no se podía parar. Uh -huh. Lo del estacionamiento medido sí es una realidad. Ahí entiendo que, que desde la Secretaría y desde el municipio están, están charlando para ampliar la zona de estacionamiento medido. Eh, no sé si se, será una solución y para mí no va a ser una solución porque mucha gente no respeta el estacionamiento medido. Sí. Me que el estacionamiento medido es muy barato, ¿no? En lo que va un café vale mm. dos horas de estacionamiento, pero así y todo no lo, no lo paga la gente, pero sí. No lo pagan porque tal vez no haya controles, ¿no? Este, suficientes. No tenemos controles suficientes, eso es verdad. Uh -huh. Es verdad, no tenemos controles suficientes en lo que es estacionamiento medido porque se van abordando la problemática paso a paso. Sí. ¿no? Y en cuatro meses no podemos hacer mucho, mucho de lo que no se hizo en años, ¿no? Pero en cuatro meses estamos avanzando en, to en corregir todas estas cosas. En Castelar puntualmente se está trabajando bien. Tengo un equipo. Las 24 horas en Castelar, hasta de noche haciendo vida uh -huh. Estoy trabajando codo a codo con la Dirección de Transporte, porque tenés muchas eh, líneas de colectivos, tenés muchas dársenas de, de taxis sí. y, y había muchos micros de Gran Porte que entraban por Castelar, que no debían. Ahora, bueno, la Dirección de Transporte lo que hizo fue unificar todo lo que es larga distancia y micros de Gran Porte en la directamente en la terminal de ómnibus uh -huh. que eso que generó un control más más estricto, un mejor control porque cada micro que sale o, o entra al municipio de Morón es controlado con la Colemia. antes los micros de larga distancia paraban en cualquier lado, hoy ya no no, está, está todo centralizado. Está todo centralizado, sí. entonces cualquier chofer que ingresa es controlado de alcoholemia. Bien. Cualquier micro que sale del distrito de Morón de un colegio que se lleva chicos de secundario, que se llevan nuestros hijos eh, para un viaje egresado, antes de salir se lo controla de alcoholemia. O sea, las cuatro, este fin de semana, ayer... Eh, la dirección de transporte, de transporte envió un equipo para hacer un control de Alemia, un, un, un grupo de egresados que se iban a Bariloche a las 4 de la mañana y estaban ahí, Está controlando a los choferes. Bien. Lo de Castelar es difícil. Uh -huh. Es difícil porque colisionan los intereses de los comerciantes. Ahora, si se amplía el estacionamiento medido... Con una lógica, ¿no? De circulación vehicular y quizás podemos llegar a, a tener un equilibrio y, y todo el mundo quede contento. Bien. Ariel, gracias por estar con nosotros, no, por gracias favor. por las explicaciones. Eh, podemos resumir esta, esta nota como que bueno, hay orden o se, está, se trata de establecer un orden en, en la vía pública, ¿no? Donde, por supuesto los automovilistas tenemos muchísimo que ver en cuanto a nuestra responsabilidad como ciudadanos este, y nuestra responsabilidad eh, al momento de, de, de manejar y conducir un, un vehículo. Este, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Bueno, nos vamos a la pausa. Enseguida nos ocupamos de la política. ¿sí? Este, vamos a hablar de Burlingame también con el principal referente libertario de este distrito. El instante es aquí en nuestro programa. Inscripciones de todas nuestras carreras y cursos. Entra a beñalawm.unimoron.edu.ar y animate a vivir tu mejor experiencia. El circuito de los medicamentos es toda una cadena de abastecimiento que asegura sobre todo la procedencia y la conservación del medicamento durante todo ese circuito. Se importan las materias primas, se elabora en un laboratorio, el laboratorio va a lo que se llaman distribuidoras. Las distribuidoras van a las droguerías, que son como las minoristas que distribuyen a las farmacias, y de la farmacia va al paciente. adquirí tus medicamentos en la farmacia. Se vienen las Vacas de Invierno en Morón, del 15 al 28 de julio habrá espectáculos infantiles, música, cine, teatro, títeres, circo. Consulta la programación completa en nuestras redes sociales. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar. Dona Sangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Geriátrico del doctor Obando. Más de 40 años brindando atención y servicio de alta calidad a adultos mayores. Un espacio en el que son escuchados, valorados y asistidos con visitas las 24 horas. Nuestro propósito fundamental es proporcionar el cuidado de nuestros abuelos y abuelas para que ellos se sientan contenidos y así conformar una gran familia. Hogar del doctor Obando, geriátrico, cuidado y bienestar. Bueno, gracias por estar del otro lado, gracias por compartir sus opiniones. También eh, inquietante el panorama, así que describe el funcionario que se acaba de retirar eh, lo que nos decía antes de salir al aire, sí, el nivel de violencia que se registra al momento de los controles, la verdad lamentable y en algunos casos terminó eh, más de un control con bueno el personal de tránsito este agredido, algo que realmente repudiamos desde ya eh, profundamente. Bueno, damos paso, como les anticipaba, a la política, lo que se vivió el fin de semana en la ciudad de Castelar, el partido de Morón, pero que bueno, eh, albergó a, a militantes de la Libertad Avanza y a dirigentes de esta fuerza que gobierna a nivel nacional eh, el país, bueno y que eh, intenta a través de distintas acciones eh, el partido de la Libertad Avanza, que es un frente, sí, pero hoy ya está en plena constitución como partido político en la provincia de Buenos Aires. Y ya ha logrado la oficialización en distintas provincias de nuestro país. En la provincia de Buenos Aires, particularmente, falta una instancia que se completó el pasado fin de semana, que era eh, la, reunir una cantidad de afiliaciones, eh, algo así como 4.000 en la provincia, que es el requisito formal que exige la justicia electoral para que eh, te aprueben, entre otras cosas, entre otros requisitos, como fuerza política de manera oficial en la provincia de Buenos Aires. Rafael de Francesco. Está con nosotros, dirigente libertario del municipio de Urlingan, ex candidato a intendente y, bueno, gran protagonista de la jornada del pasado fin de semana en Castelar, eh, que, bueno, nos decían los organizadores, superó las expectativas de la cantidad de personas que, que se hicieron presentes allí. Eso lo pusimos. Allí el aparato de la libertad avanza, movilizó y jugó, y está bien. Nosotros no lo vemos mal cuando se da en una fuerza política como se, cuando se da en otra, ¿no? Este, eh, digo, allí había que juntar una cantidad de, de importante de, de personas que algunas se habrán habrán concurrido de manera espontánea, pero otras eh, movilizadas por, por por cada uno de los dirigentes que se dieron cita en el encuentro el pasado fin de semana. Sí, la realidad es que fue una convocatoria muy importante, con la presencia, por supuesto, de Karina Miley, Sebastián Pareja, Martín Menem, mm. eh, los coordinadores de la primera sección electoral, este, y con otras secciones que también se acercaron a colaborar sí. en este evento. Sinceramente, eh, fue algo maravilloso. Maravilloso porque el ciudadano común se acercó espontáneamente a afiliarse. Eh, estuvimos sorprendidos, muy contentos. Este, porque el evento fue masivo. Bueno, ahí cuando yo digo, por ahí no se dio tan espontáneamente, pero a mí realmente no me parece mal eso, digo, no, no, no podemos ser tan inocentes, Rafael, no. No, no, no. no la, eso, a ver, pero, hay, pero movili que, que hay movilización. Hay movilización. llevar a alguien para que se afile, lo llevás, este, como habrá pasado con vos y con cuántos otros dirigentes estuvieron presentes, ¿no? Mira, a mí me pasó que la gente iba directamente me decían, mirá, Rafael, vamos para allá directamente, nosotros invitamos sí, a afiliarnos sí, sí. y así pasó con varios. Bien. O sea, eh, lo importante de esto es que se está marcando una nueva época en la Argentina y esa época se marca con esta clase este, de convocatorias. Uh -huh. Y la convocatoria especial fue la presencia de Karina, de Sebastián este, y por supuesto de Martín Menem. Eh, este partido, este espacio nuevo que se está dando. Se está dando con mucha fuerza y la gente realmente está buscando algo diferente a lo que veníamos teniendo los argentinos en los últimos 40 años ¿no? de la política. Eh, y, <coughs> y creo que, que queda plasmado en toda actividad que hace la libertad uh -huh. avanza. Estamos este, convencidos de que este es un camino eh, totalmente di diferente y se está marcando, se está anotando. La Argentina quiere salir del desastre en que está, de la pobreza, de la inacción de un gobierno, de un Estado este, gigante, un Estado dormido, un Estado que no, 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 no convierte lo que tiene que hacer en gestionar y administrar como corresponde el Estado, sino que hemos tenido solamente un Estado que repartía cosas que lo único que daba era un cheque sin fondos. Y ese cheque sin fondo se ve: 50% de pobres, 10% de indigentes, un país que no tiene salida al mundo, no tiene exportaciones, aislado de todos lados. Eh, en el contexto financiero internacional con una gran deuda, eh, y hoy estamos viendo que la Argentina está buscando su rumbo como corresponde, por supuesto con grandes sacrificios de la crisis, se sale este, de esa manera, uh -huh. no es que viene maná del cielo. Eh, bueno, se ha dicho hasta el hartazgo, y lo podemos comprobar, aparte, más allá de nuestra función. Eh, y de nuestro trabajo periodístico somos integrantes de una sociedad en la cual podemos percibir que hay mucha gente que la está pasando mal, que la venía pasando mal, que lo sigue pasando mal y otras que empezaron a pasarla mal. Bueno, a partir de, 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 de una crisis que se da en materia económica, eso tampoco lo podemos negar. No obstante, el acompañamiento popular o, o masivo. Hasta el momento no ha decaído más o menos se, eh, lo, lo, lo viene manteniendo la libertad avanza que es el, quizás el dato sociológico más interesante, ¿no? Este, a seis meses o un poquito más allá de, del gobierno de Miley. Lógico se sostiene. Eh, hemos logrado después de seis meses este, que el sistema republicano empiece a funcionar. Tenemos dos leyes muy importantes. Uh -huh. O sea, es decir, la ley base este, comienza a torcer un rumbo de que la Argentina se está despertando. Ya no y tienen está... excusas, ¿eh? No, no, excusas no A partir no de esta hay. aprobación. Excusas no hay, pero esto es fácil. Un país que paga 133% de interés anual no tiene salida. Uh -huh. Un país que apuesta solamente a la gran timba financiera no tiene salida. Ahora, ¿cómo explicas? Eh, digo. El presidente, en su, dentro de sus facultades, convocó a su gabinete, con lo conformó su equipo de trabajo, integrado por, bueno, recientemente incorporado Sturzenegger, que fracasó en el gobierno de Macri y en el de La Rúa. Caputo fracasó y nos endeudó de por vida en el gobierno de Macri. Bueno, puedo seguir con, con nombrando algunos más. ¿Cómo se explica esto? Digo, ¿convocar a los, a los dueños de parte del fracaso de nuestro país? ¿Nos van a sacar adelante? Y... Es que no, ha sido, ¿no? no han sido los que fracasaron. Lo ¿Ah, no? que fracasó fue la política. Pues... Lo, lo que fracasó fue la orden política de decirle a Stusenegger en el Banco Central este, este es el camino en deude, eh, pague el ELIC, este hable con los bancos. Este, y los bancos se dedicaron a ser grandes prestamistas del Estado. Hoy el banco tiene que trabajar de banquero. Este, ellos este, lo único que cumplieron fueron las órdenes políticas de aquellos políticos que estaban de turno, en el caso de Macri, este, en este caso, y en el caso de otros sectores, porque también mm. estuvieron mucho antes también. Eh, el fracaso, eh, en definitiva, es de la política, no de los técnicos. Y los técnicos a veces cumplen órdenes de la política. Y Schusteregger cuando se tuvo que levantar bandera e irse se fue, porque no estaba de acuerdo este, con el rumbo que se iba manejando. Eh, sinceramente, eh, estos técnicos tienen la experiencia suficiente para encarar este desafío y eh, el rumbo lo marca el presidente de la Nación, Javier Milei, que les dice... Esto es por acá, ustedes son los técnicos, pero mi visión política de lo que necesita la Argentina es este camino. Asumió Javier Miley el 10 de diciembre, ya hace siete meses, y uno de los de los primeros anuncios fue basta de obra pública, se paraliza con el famoso No hay plata. Bueno. Una, un impacto directo en el municipio de Urlingan, un municipio que vos intentás gobernar en algún momento, fuiste candidato, como decía al comienzo, intendente, en la pasada elección, en la última del año pasado. Eh, bueno, un impacto directo fue la paralización del hospital de PAMI, que hay que decir... Cuando fue anunciado en su momento por eh, el intendente interino en ese instante eh, Damián Celsi, por eh, las autoridades de PAMI, por el diputado nacional Máximo Kirchner, que hablaban de sí o sí el hospital se inauguraba en mayo del 2023. El 25 de mayo. Bueno, era en mayo del 2023. Pasaron los meses, esto no se produjo, no obstante se, hubo alguna inauguración parcial. Eh, el, llegó el día de diciembre, cambio de gobierno a nivel nacional, cambio de gobierno en el municipio de Urlingan, no así en la provincia de Buenos Aires, pero concretamente, bueno, el hospital quedó a medio hacer, dicen las autoridades municipales que en su momento fueron los que anunciaron el hospital, que hoy por hoy falta un 20% de complementa, para complementar ese hospital y que está detenido a partir del No hay Plata de milay Como tantas obras, tantas otras obras, digo, que se han paralizado y que le faltaba muy poquito el plan Proquear, por ejemplo, en la ciudad de Palomar, en el partido de Morón, donde también se avanzó muchísimo y quedó distanciado. Y la verdad, pensar que eso va a quedar inconcluso, la verdad me parece este, un crimen. Que hay que investigar cómo se llevó adelante toda, toda la obra pública, buenísimo. Ahora, concretemos las cosas que hay que concretar. No, no, estamos totalmente de acuerdo. Primero, Bien. para hacer hospital tiene que tener internación. Uh -huh. No la tiene. Segundo, chuparon la campaña y los fondos de la campaña de cinco distritos. Para hacer una campaña política, para crear una foto, una maqueta para una foto estamos haciendo un hospital. Eh, y esto es lo que han generado este, los gobiernos anteriores, por supuesto el gobierno de la Cámpora, sí. de la foto. Y la obra pública, ustedes me dicen que está parada. Cuando se inaugura cinco veces un hospital en La Matanza, ¿no crees que se paró la obra pública? Cinco veces. ¿A cuál te referís? Al hospital de La Matanza. Uh -huh al Néstor Kirchner, este, todo ese hospital que hicieron, cinco veces le inauguraron. ¿Vos crees que no estaba parada la obra pública? Pero ¿y en el caso de Urlingan? Y en el caso de Hurlingham este, inauguraron una maqueta. No, no, bueno, hoy está funcionando. Digo. Está funcionando no es... con consultorios externos porque no es hospital. Uh -huh. Un hospital tiene que tener internación, tiene que tener terapia intensiva, tiene que tener este, un montón de eh, atenciones especiales, cosa que este hospital no lo ha tenido. Bueno, pero estaba proyectado, estaba previsto dentro de la finalización de, de la obra que funcionara como corresponde y, pero esto, y que sea un hospital. esto es lo mismo que el tren Bala-Rosario. Uh -huh. ¿En qué, ¿Cuál es el paralelismo? Don? El paralelismo, gastaste 250 millones de dólares este, solamente para anunciar que tenés un, un tren bala. ¿Ustedes vieron cuánto se tarda en tren en llegar a Rosario? Pero vos que me decís que eh, en cuanto al hospital, que hay que investigar o hay que... Pero por supuesto que hay que investigar. Bueno, investiguen, en todo, Y se está todo investigando. Pero, a ver, una auditoría no es sí. fácil, no se hace Háganla. en entre meses. Y si está todo bien, sí, continúen. La, si la, está todo mal, bueno, que lo La responsables... auditoría se está haciendo uh -huh. y el hospital va a ser lo que tiene que ser va a ser lo que tiene que no lo que descartas hacer. entonces que se continúe con la obra pero yo no por supuesto que no lo descarto bueno, bueno bueno ahora no es, bueno. el problema es que no hay plata ahora no. si el, el, el señor intendente le manda una nota al presidente de la nación que le arregle su fracaso me parece no acepte cargo del fracaso esa versión? la verdad no, no la podemos comprobar bueno no, no, no tuve acceso a esa bueno nota. pero lo ponen lo sí. ponen este, en, en todas las redes ajá bueno pero el una cosa, intendente no tiene lo, la obligación lo lo de arreglarle documento. De arreglarle el fracaso a nadie. Este, nosotros estamos reconstruyendo un país que está en cenizas. Y me gustaría que el intendente se dedique a lo que corresponde: a arreglar Hurlingham. Seguridad no tenemos, suciedad tenemos a montones, eh, falta de atención este, primaria no tenemos, este, no tenemos iluminación. ...Urlingan es una ciudad triste, oscura. Está hecho un pantano, Hurlingham. Dice que tiene más o menos 500 baches, 500 baches por cuadra tiene. Este, más allá de toda, lo, de toda la paraferlaleac que te maneja la cámpora eh, en una forma eh, totalmente eh, fáctica. Porque realmente te hacen un relato de lo que no existe. Uh -huh. Y el relato es que nosotros tenemos en, en, seis, en seis, siete meses de gobierno siete muertos, siete homicidios en caso de inseguridad. Hay vecinos que lo han robado cuatro o cinco veces en la puerta de la casa. Te objeto algo ahí. No todos los casos son inseguridad. Si dos chorros se enfrentan y se matan entre ellos, la verdad. Saca uno. Acá no, de todo corazón te lo saca, digo. Saca no es inseguridad. Saca eso, uno. Ni en Urlinga ni en ningún lado. No, no, saca uno. Sí. ¿Y el resto? Mm. Bueno, el hubo, resto. En, no, 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 y el resto. en dos casos. Un, un policía. Un menor que fue asesinado por un ajuste de cuentas y otro también, otro caso que se dio hace algunas semanas. Sí, sí, pero, los, pero bueno. Eh, pero la inseguridad está en la calle. No discuto que no haya inseguridad. La inseguridad pero está yo... en la calle, porque sí, sí. ese menor que se mata y, y, y todo lo demás puede pasar también este un vecino y ligarse un balazo gratuitamente. Nosotros estamos este, en un gran riesgo de vida en Urlingham. Nosotros vivimos permanentemente con el corazón en la boca, pensando en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros vecinos, qué es lo que no puede pasar. Eh, y lo desafío al señor intendente de decir dónde están arregladas las cosas, cuáles son las buenas noticias que tiene para darnos. ¿Vas por la revancha en Urlingam? Falta un montón, pero ¿vas por la revancha? No, desde la libertad no hay revancha acá. Uh -huh. Nosotros vamos a seguir con nuestras políticas. Y por supuesto de la libertad avanza... La revancha electoral, digo, ¿no? Este... Vamos a salir este, en las próximas elecciones. Este, faltan tres años, tres años sí, y sí. pico. Va a salir del seno de la libertad avanza el futuro intendente de Hurlingham. Estamos Ajá. completamente seguros. Con, ¿Se está trabajando de manera conjunta con, con sectores de, del macrismo, del PRO? Estamos en, trabajando en de manera conjunta con, con, con sectores del PRO. Este, estamos tratando de armar un gran bloque. Estamos trabajando con nuestros concejales, Roque Belizán, este, Claudia Serrati, este, atendiendo personalmente ellos haciendo un gran esfuerzo mm. y estando de, permanentemente prestando atención a, toda, a todas las deficiencias que tiene Burlingame. Rafael, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y mandar este mensaje. Eh, hay una buena posición, estamos presentando los proyectos que tenemos que presentar, estamos queriendo eh, hacerle las preguntas a los responsables, porque aparte Burlingame no tiene organigrama, Burlingame no tiene Rafán. Nosotros este, no tenemos acceso a la información pública. El vecino de Hurlingham no tiene acceso a la información pública. No sabemos quién es el secretario de Hacienda. No nos enteramos por Feynman, quién es el secretario de Seguridad. Uh -huh. No sabemos cómo está organizado Hurlingham. No sabemos realmente eh, qué, cuál es el proyecto que tienen para Hurlingham. Salvo de crear este, ferias atendidas por el, por el municipio, sacarle el trabajo a los particulares. Y hay algo este, mucho peor. ¿Qué? La persecución ideológica. ¿Ah, sí? Totalmente. Bueno. El panorama, de acuerdo a la visión de Rafael de Francesco, el principal dirigente libertario del municipio de Urlingan, lo acaba de escuchar aquí en nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Nos vamos a la pausa. Enseguida nos ocupamos de también otro tema que preocupa y mucho: la situación que se viene dando en los últimos tiempos sobre la traza eh, de la autopista del oeste y la tala indiscriminada de árboles. ¿sí? Nos ocupamos en el siguiente bloque de este tema. Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima. Desde su oficina de Bartolomé Mitre 985 Morón, opera en seguro automotor, combinado familiar, accidentes personales y riesgos varios. Acérquese y realice su consulta con nuestros asesores de seguro o comuníquese al 0800 333 5996. Solidez, confianza y seguridad. Metropol, la aseguradora de Morón. Casa Central, Avenida Rivadavia, 16.976, Aedo. ya cuenta con Seguridad Mi, una nueva herramienta para prevenir el delito que podés tener en tu celular desde App Store o Play Store. Más herramientas y más tecnología para cuidar a las familias de Ituzaingo. Crematorio Privado Morón. Seriedad y servicio en momentos difíciles. Pola 100. Altura Hipólito Yrigoyen 1500, Morón. Teléfono 4-627-6853. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa. ¿Cómo podés prevenir? Elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y puedan acumular agua. Limpia y cepilla bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Que el mosquito no se críe en tu casa. Entre todos podemos prevenir el dengue. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Días tristes nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar café queda pendiente en nuestro bar romperemos ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla entre los dos bueno tema que anunciamos en el segmento anterior nos vamos a referir a la tala indiscriminada de árboles que se viene dando eh, bueno, desde hace un tiempo para acá eh, sobre la traza de la autopista del Oeste, aquellos que residimos, vivimos en nuestra región, en muchos casos eh, estamos alarmados, no, este por producto de, eh, de esta bueno a ver, um, vorágine que se da desde lo económico, desde la ambición comercial, en muchos casos también por eh, la mirada hacia otro lado por parte de las autoridades y también por parte de quienes es eh, responsable en todo esto. Eh, como eh, la empresa que tiene a su cargo la, la explotación comercial de la traza de la autopista del oeste, que es el territorio donde se está dando eh, este, este accionar eh, muy reprochable, por cierto. Bueno, hemos convocado a dos de los integrantes de nuestra sociedad, que son vecinos, pero además preocupados por, por el ambiente, porque se pueda vivir... Este, un poquito mejor todos los días y bueno este tipo de accionar reitero eh, bueno hecho por la borda el trabajo que vienen realizando desde hace muchos años bueno a los dos gracias Luis y un Carolina no. vecinos de nuestra región preocupados por esto eh, bueno que en Ituzaingó se dio a comienzos de año, por, por, por mencionar algunos casos sí. que se dieron en los últimos 6-7 meses. Eh, sobre un taller que se había incorporado la, sobre la colectora eh, norte de, de, de la autopista. Después, al poco tiempo, una hamburguesería que desembarcó, valga el nombre, este, ahí también sobre Ituzaingó, en la colectora norte, en Urlingan, en 3 de febrero, en Morón. Bueno, los, la última semana también fue terrible la cantidad de árboles que fueron derribados y las autoridades, bueno, dicen, bueno, nosotros no, no tenemos injerencia y poco control y las autoridades de la autopista que también dicen, podemos... Este eh, tomar cartas en el asunto, pero a partir de que tenemos información y no, no, no está todo muy claro, bueno, es un, un descontrol lo que se está dando. Es un descontrol, uh -huh. es un... Eh, bueno, me presento primero, soy Carolina de Luca, de COEPSA. Sí, ahí figuran los títulos. Perfecto. Sí. Eh, es un vandalismo eh, forestal, pero en realidad es una mutilación sistemática. Uh -huh. eh, hay un fallo en Cava que habla de que el árbol es un ser vivo, aquí directamente le sacan cualquier func funcionalidad. ¿Por qué eh, hacen al... La salud pública. Eh, los eh, cortes, el último se registró el 3 del 7 en Morón, a la altura del Puente Rosales, pero esto comenzó eh, en el 2009 eh, con un cartel eh, político. Ahora los comerciantes, a partir de que comenzó el año 2024, en febrero hubo dos, en mayo otros dos, eh, en junio y bueno, y el último en Morón. Uh -huh. Se van dando sistemáticamente. Y tú go, a morón, y Morón Morón, así. Sí. Eh, el tema principal es que, bueno, tuvimos una reunión con gente de la autopista el 28 de mayo, eh, representantes también de Vialidad, gente del municipio de Ituzaingó, de, sí. de Boraguerra, uh -huh. y ahí que se acordó: en primera instancia eh, se entiende que la ley es conocida por todos, pero vamos a darle el beneficio de la duda, entonces se van a poner carteles sobre las márgenes de la autopista que les informen que eso es una zona ecológicamente protegida Ajá. y que la barrera acústica forestal tiene una función, por eso tiene ciertas características, sí. que es morigerar toda la contaminación que se produce sobre la autopista del oeste. Entonces, cortarlo provoca un daño ambiental severo. Atenta contra la salud pública. Correcto. Pero además va a infringir o van a violar las leyes. El artículo 41 de la Constitución Nacional va a violar la Ley de Ambiente General, la 25675, y las tres ordenanzas que se firmaron allá por el 2007, un proyecto de nuestra autoría, que se aprobaron por unanimidad en todos los consejos deliberantes. El Morón, Urlingan e Exactamente. Con lo cual queremos informarle a los terceros que contraten. Que además realizan esta labor eh, sotoboche y a la madrugada, Exacto. con lo cual saben claramente que están incurriendo en un delito. Uh -huh. Les vamos a informar que ya se secuestraron y se les van a secuestrar herramientas y maquinarias. Bien. Y a los frentistas, comerciantes, que contraten a esta gente, que también con directivas de hacerlo a sotoboche y a, a la madrugada, se les va a decir que ya tuvieron multas, sanciones, inhabilitaciones y se está estudiando ponerle futuras inhabilitaciones cuando quieran volver a gestionar la habilitación en ese municipio. Luis, eh, buenas noches, ¿cómo Qué le va? Bueno. Eh, un árbol no es solamente una cuestión decorativa, o solamente... No, no, es... Nos puede gustar o no un árbol de determinada especie, pero cumple una función importante, Importantísima, ¿no? Importantísima este... en, uh -huh. todo, en todos los aspectos. Eh, la salud pública eh, en eh, su atenuación de ruidos, sí. en el caso particularmente de las autopistas, funcionan como una barrera, importantísimas, pues son barreras acústicas sí. y de salud, Exacto. porque ellos absorben muchos de los eh, elementos que desprenden los automóviles sí. que circulan por la autopista, con lo cual es fundamental la preservación de esas de esos árboles y la eh, nueva forestación o sea, hay algo que la autopista no está cumpliendo que es con el, continuar la forestación uh -huh. de un plan ah. que se había gestado ya hace muchos años en el cual COEPSA fue eh, eh, autor de, de ese plan y no lo están terminando de cumplir Ajá. o sea, no solamente hay que proteger los que están, sino que también tienen que seguir forestando ¿y cuál Pero, es la excusa de esto? ¿O el motivo por el cual no, no, no se está cumpliendo? Eh, no, eh, el... El tema es el vandalismo, ellos hacen el recorrido y sí. tratan de plantar especies, uh -huh. pero es más rápido la mutilación de los árboles. Eh, ahora, con respecto a los beneficios de los árboles, porque quizás la gente no lo sabe, eh, no solo transforman eh, el dióxido de carbono en oxígeno, eh, la contaminación sonora que el oído es irrecuperable, la contaminación visual que produce uh -huh. eh, estrés, dolor de cabeza, irritabilidad, además de eso protegen la bifauna y además... Más, almacenan todo lo que se emite de los combustibles, dióxido de azufre, nitrógeno, óxidos nítricos. En, último, en un último estudio en París se descubrió incluso que eh, atrapan micro microorganismos del ambiente y en su follaje lo transforman en ozono. Ozono es un gas bactericida, con lo cual uno hace que ese aire que respira sea libre de bacterias, sea puro. Entonces, cuando ves un árbol mutilado, tenés que saber en tu zona que estás respirando un aire paupérrimo. Uh -huh. Ahora, esto es lo que queremos decir nosotros, por ejemplo. Eh, estos temas ambientales tienen una gran complejidad, porque en general tienen eh, muchas jurisdicciones. Eh, muchas responsabilidades, muchas autoridades de aplicación a las sí. que hay que remitir. Uh -huh. Entonces, si el Estado que no está preparado para trabajar en forma articulada eh, sigue en esta tesitura, es muy difícil perseguir estos delitos en tiempo y forma, digamos. Sí, 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 sí. Entonces, nosotros tenemos que solicitarle a los tres municipios que tienen estas ordenanzas que se junten, que eh, aunen criterios en la sanción que tiene que ser ejemplificadora. Porque si no, no hay forma de que terminen estas talas. Eh, y además, sí. esto es lo más sí, importante, sí. nosotros seguimos bregando por las fiscalías ambientales. Es la única forma de investigar estos delitos con Bien. premura uh -huh. y certeza. Eh, en los casos de Ituzaingó que se dieron en el mes de febrero y mayo y junio, eh, el caso del taller este que se instaló, sí. este, también una hamburguesería y bueno otra, otras situaciones que, que se dieron sobre la margen norte, eh, el Estado Municipal tomó intervención, elevó una denuncia ante la justicia ordinaria. Sí. Hemos consultado a partir de nuestro trabajo y la verdad es que los fiscales estamos abarrotados de trabajos con cuestiones claro. importantes como estas, este, cuando te, hablamos de crímenes, secuestros, cuestiones ligadas con, con el cotidiano Tal de nosotros. Normal. Y si la verdad, ante esto... También estamos como, como atados porque no, por no tenemos no los elementos claro. o no tenemos capacidad ni el conocimiento. Muy buen, tuvieron muy buena predisposición porque, por ejemplo, Markevich, que le fuimos a ver y uh -huh. a su cargo, tiene un montón de otras cuestiones importantes como secuestros, narcotráfico. Eh, los fiscales de Itusaingos, sí, 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 donde es el municipio, pero... ponen la mejor onda. Pero aparte, nuestro otro problema es que hay que ponerlos en autos porque hay un montón de cuestiones ambientales. Necesitamos gente que tenga experiencia. En ese tema. Claro, claro. Porque si no, tenés que ponerlo en autos de un montón de cuestiones que a nosotros nos llevaron años de gestión. Uh -huh. Y vos se lo tenés que trasladar en un solo minuto en una denuncia. Y algo novedoso que se dio a partir de una situación puntual en Ituzaingó con la hamburguesería, eh, lo escuchamos aquí en nuestro programa al funcionario Martín Rossi que dijo: además de eh, bueno, la, el, toda la información que le fue suministrada a partir de la denuncia judicial a la justicia, fue sancionada la concesionaria de la autopista por eh, bueno, no ejercer los controles que tiene que ejercer claro. eh, eh, en el momento que los tiene que ejercer. ¿no? Es este, algo que para nosotros por lo menos fue novedoso en, novedoso en ese momento. Hace un mes y medio, dos meses atrás aproximadamente. Claro, porque la autopista sí. tiene que proteger lo que es su patrimonio, claro. ¿no? que en definitiva es patrimonio del municipio y de los vecinos. Uh -huh. O sea, ellos tienen que ocuparse y preocuparse de conservar el, el, el estado de los árboles. Que cumplen estas funciones, ¿verdad? Ustedes son conscientes no, de la subestimación que muchas veces las autoridades políticas de tal o cual municipio, hasta cuando surgen los, los grupos ambientalistas, los que en definitiva trabajan. Para que todos te vivamos un poquito mejor. Dicen, ahí vienen, y permítanme el término, los, rocos, los locos rompe y no lo vamos claro. a decir. ¿no? Lo, eh. que lo que pasa es que ellos eh, siempre. Los plantean, que defienden a los arbolitos, claro, pero. Plantean esta dicotomía. Si sos ambientalista, vas en contra del progreso. Mentira. Es un progreso sustentable. Pero al mismo tiempo, al mismo uh -huh. tiempo, tienen el tupé de tomar nuestro discurso y lo van vaciando de contenido. ¿Por qué? Porque eh, salen en videos eh, dándose un eh, greenwashing, ¿no? de que son municipios verdes, y por ejemplo, filman limpiando un, un pote de yogur diciendo que el reciclaje, o hablas con otro municipio y te dice, no, voy a plantar abolitos. No, no es solamente uh -huh. eso. Es vivir bien. En el lugar que elegimos vivir. Porque en última instancia, ellos son pasajeros. Nosotros optamos vivir en estos lugares de privilegio, con árboles, con agua y fauna que se respete, y, y respirando aire puro. Principalmente. Control y sanciones, ¿no, Luis? Control y sanciones uh -huh. para todos. O sea, a todos. Tenemos parte de responsabilidad en esto. Nosotros como ONG cumplimos con nuestra función de denunciar estos actos. Uh -huh. Pero después cada autoridad tiene que ponerse los pantalones claro. y actuar uh -huh. en consecuencia. Si no, todo queda en la nada y nosotros terminamos siendo los que molestamos. Con nuestras denuncias. Y la verdad es que nos, es lejos está en nosotros molestar a nadie. Simplemente bueno, como integrante queremos... de esta sociedad, gracias. Gracias por el bueno. laburo que vienen realizando, el trabajo que vienen haciendo hace muchísimos años, eh, luchando contra viento y marea, muchas veces contra las autoridades políticas, que a veces, como dice aquí Carolina, desde el discurso, el marketing y demás, está bárbaro, ¿sí? este Pero también en la práctica hay que claro. este, experimentar todo eso que uno muchas veces a través de las redes sociales, la televisión, la, la radio, o o un boletín informativo lo ve, pero bueno, eso hay que traducirlo en hecho concreto. A los dos, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, gracias, es un eh, gusto. Durante esta charla allí en pantalla figuraban los datos. Este, ¿los querés proporcionar? Para que aquellos que quieran comunicarse con sí, CoEPSA perfecto. lo reforzamos. Eh, eh, bueno, CoEPSA, tenemos sí. el, el WhatsApp de, de la ONG, por lo pronto doy el mío quince cinco tres siete mi nombre es Carolina De Luca y lo más importante es eso que Ituzaingó aportó ese número de teléfono cuatro seis dos tres siete para que los para vecinos que vean el delito sí. o que podaron en su zona el bosquecillo llamen a ese número y denuncien cabe destacar que es el único municipio que se prestó a sí. tomar acciones directas. Bien, por eso puso ese número de teléfono a disposición de los vecinos. Bien, está muy bien, está muy bien. Gracias a los dos por estar con nosotros. ¿eh? Muchas gracias. Bueno, nos vamos, nos despedimos. A todos ustedes les mandamos un fuerte abrazo. En siete días estamos aquí nuevamente. Chao.